Bienvenidos. En ese orden. Una vez más, al Da para Darse. Cada lunes vamos a elegir la mejor historia que tendrá la chance de participar en la final por una Honda CB150 Invicta. Tiene un diseño de estilo deportivo, emblema tipo diamante de alta gama, un innovador faro delantero triangular, doble freno a disco y luz de LED trasero. Lo que pasa es que el entorno los ayuda. Señores, hoy maratón de Da para Darse. Maratón de Da para Darse. Pero antes, no nos pudimos contestar una pregunta fácil. Y es un gran tema para mañana. Yo le pregunté a Jules y a Cayetano. Sí. Jules, ¿qué puedo hacer para hacerte más feliz hoy? ¿Qué puedo hacer yo? Yo. Sí. ¿Qué puedo hacer? Para algo, modificar mi granito de arena para que vos seas más feliz. ¿Hoy? Sí. Ajá. Y yo te dije... No me pudiste contestar nada. Le dije a Cayetano, decime vos qué puedo hacer yo para que vos... No me pudiste contestar nada. La verdad no. ¿Y entonces qué hacemos? Y nosotros te preguntamos a vos y no nos pudiste contestar nada. No. No. Entonces, claro, si uno ni sabe uno qué es lo que puede hacer el otro, es difícil que el otro lo haga. Porque algo tiene que poder hacer. Pero por ahí no es algo que pueda hacer el otro. Por ahí es algo que tiene que hacer uno sí o sí. Igual lo podemos hablar mañana. Porque estamos sí, en el Da para Darse. Tirémoslo mañana. Pero por ahí podemos hacer más felices a los que llaman al Da para Darse. Igual te tiro un chiste fácil. Te tiro un chiste fácil. Te lo por favor. Otro. ¿Qué puede hacer Jimena para que vos seas más feliz? Calle. A lo tuyo. Igual me parece... Muy sexista tu respuesta, Calle, porque podrías decir un pan dulce. También es sexista. No, sabemos que cocina bien. Agustín, muy buenos días. Arrancó la maratón de Da para Darse. Zuka, maratón. Maratón. Zuka, música de maratón. Tripa. Avicii. Avicii, vamos. Ya tiene fecha de debut. Ahí va, ahí va. Maratón. ¿Qué pasó? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Ya fue. Bien, querido. No, loco, no, no, Zuka. Zuka. ¿Cómo te llamas? Para. ¿Cómo andás, Agustín? ¿Todo bien? Todo bien. Amigo, estás en la maratón de Da para Darse. ¿A qué se dedica? Nada más ni nada menos. Agustincito, ¿qué hace de su vida? Soy músico. ¡Genial! ¿Qué toca, Agustincito? Estudio guitarra, pero hago música electrónica. ¿Tiene una guitarra cerca? No. Ay, ¿tiene un enchufe cerca? No, enchufe tampoco. No tengo. ¿Tiene flequillo? No, uso jopo. ¡Jopo! Jopardi. ¿Cómo lo armas el jopo cada mañana? Y todos los días. Desde chiquito siempre uso el mismo peinado. Es cuestión de peinarse un poco para arriba y después lo tuerzo hacia la derecha. Pero contanos, yo lo tuerzo más para representanos tu peinado. Representanos tu peinado a través del pelo de algún famoso para que sepamos cómo es tu jopo. Andy Kreuzlook, gran jopo. ¿Cómo? ¿Vieron la película Cosmópolis? No. Bueno, me peino exactamente igual que Robert Pattinson. Pero no lo vimos. Pero perdón. No vimos la película. Vos no podés poner un ejemplo y no. Eso es lo que hace un mal estudiante de periodismo. Pero si no estudia periodismo. No estudia periodismo. Sí, es músico, pero no tiene ni guitarra, ni enchufe, ni música electrónica, ni mouse. Nada, ni pilas, sino nada. Agustín, para. ¿A quién? Jules. Jules, la ¿qué? Pregunta zarpada. Ibas para el otro lado. Agustín. Sí. Pensé que era quien nunca yo mencionó. Yo también pensé, pero es la pregunta zarpada. No, ¿a dónde va? Sí, la pregunta zarpada. ¿Qué hace? La pregunta zarpada. ¿Qué hace? Estoy pensando la pregunta. ¿Pero dónde está pensando? Acá. Ah, pero va que hay 3G. Escúchame. ¿Qué hace? Pero boludo, por favor. Esto. Por favor, la pregunta zarpada. La pregunta zarpada. Sí. Le voy a preguntar, señor. Por favor, qué espontaneidad. Sí. Le voy a preguntar. Pero pará, trabaja de esto, Gabriel. ¿Qué te pasa? ¿Cómo pide el culo? Eso te lo han notado. No, pará. ¿Eso tenés anotado? Para eso necesitaste 2 minutos de aire. Para no olvidarme. Por los 2 minutos que fuiste a buscar algo, que ibas a hacer una genialidad. No. Vos te fuiste a buscar algo, abriste el mail, topa, ¿cómo pide el culo? Una pregunta zarpada. Por favor. Bueno, no responda, Agustín, responda. No responda. Lo pido, lo insinúo. ¿Cómo? No, ¿de qué manera? En el acto sexual, con la mano, ¿vio? Lo señalás. Lo señalo por dentro, con pero el dedo, si me deja. O trae un paraguas, un parabrisas, puede dejar de escupirme. Me reí mucho. ¿Qué decís? ¿Qué hace usted? Le meto el dedo. Ajá.
¿Podemos salir de este lugar? Sí, salgamos de ahí adentro. Por ustedes favor. Me metieron ahí. Esto es un medio de comunicación. No, pero la trompeta zarpada es tremendo. Seguimos en DAPA. Seguimos en DAPA. Amigo. Seguimos en DAPA. Sí. ¿Cuándo fue su última novia? Y hace 3-4 meses. ¿Y por qué se separó? Porque yo no sé vivir muy bien en una relación de mucho tiempo y no puedo, no soy constante. La amabas y te desenamorabas. Claro, sí, Agustín. No me gusta, no joda. Jules, sí. ¿Qué pasa? A quien nunca mencionó Agustín. ¿Sabes que están insoportables ustedes dos? Agustín. A quien nunca mencionó. Agustín. Por favor, que ya no salió de su boca. No lo nunca, mencionó. Nunca. Nunca mencionó nunca. A Agustín. Nunca. A la Tota Santillán. A veces, sí. ¿Cómo dijo? Que no. Sí, la mencioné, mucho pero, eso, la Tota Santillán. La mencioné, ese es su nombre, escúchame. María Laura Santillán, decís vos, Gabriel. No. Él dice María Laura Santillán. No, yo dije... ¿Vos qué decís? La nombro todo el tiempo porque mira el noticiero de... No, pero la Tota Santillán dice, no María Laura, Tota Santillán, ¿cómo hace María Laura? Ah, no, sí, a la Tota lo nombré, sí. No, pero no sabe de la canción. Toto Suar, es el hijo de Araceli Suar. ¿Usted lo nombró alguna vez a Toto Suar? A ese se refiere. No. A ese no sé. Ahí está bien. Sí, cerremos acá. Agustín, ¿a quién le quiere? Es que después como pide un culo, es difícil seguir. CPC. ¿Cómo piden? ¿A quién le quiere dar, Agustín? Valentina, es una compañera de la facultad. Ah, la ¿qué rubia, estudia hermosa. Bellas Artes? Sí, música, estudiamos los dos. ¿Y, música. ¿Y por qué usted piensa que hay onda? ¿Qué indicios le dio ella? Porque nos histeriqueamos constantemente. Ay. Es juego, mucho juego de manos. Ah, juego de villanos. Sí. ¿Cómo es juego de manos? Suponete, te pide un avirome, ¿no? Sí. Por sí. ejemplo, un pincel o lo que fuera, y se tocan dedo con dedo cuando no es necesario, digamos. Claro, sí, a veces le toco el culo cuando va con algún pantalón ¿cómo muy te va? Diferente. ¿A veces le tocas el culo cuando qué? Cuando va con un pantalón que le queda dibujado. Pero señor, no le puedes tocar la... Eso es acoso. Sí. O eso ella es. Se deja. No, pero aunque... No, está sí, mal. Sí, me deja porque ella también me toca a mí. O sea, yo tengo dos culos. Ok. Ah. Si hay reciprocidad de tocada de culos, no es acoso. Puedes dejar de mencionar ya bastante que le está zarpado. Pero está. Si lo dijo así el él. Oyente. Sí, está bien, la pero cola, puedes cambiarlo vos. Bueno, la cola. Vos. Él es oyente. Bueno. No le puedo echar la culpa de las cosas. Llamémosla. A Valentina. ¿Sabemos el nombre? Valentina. Pero está bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quítate las bragas. Pensé que ibas a poner. No queremos laburar. Iba a poner buenas tardes, pero le quiero. Pensé que ibas a poner otra cosa. Sí, CPC. Hola. ¿Hola? Hola, no escucho. ¿Valen? Valen. ¿Cómo andas, rubia hermosa? ¿Me escuchás? ¿Quién habla? Si yo te digo martes a la noche, clase de Belinche. Boluda, Agustín, es mi segundo nombre, Agustín. Bien, bien, acá, en casa, al pedo. Te llamé para preguntarte algo. ¿Entiende lo que ella dice? No sé. ¿Da para darnos? ¿Eh? No sé. ¿No sabés? No, te da miedo. ¿Te da miedo? ¿Qué te da miedo? No sé. Dale. ¿El pibe no te entiende? Escucho nada. Sí. ¿Cómo entiendes? ¿Tenés señal porque no te escucho nada? No, estoy en la facu, por eso, viste que la facu es una mierda. Ahí está, ahora sí te escucho bien. Bueno, escúchame, déjame que lo pienses. CPC. Y te respondo después. ¿Por qué pensarlo? A ver... Porque, no... salí de mi, ¿entendés? O sea, no, pará. ¿Tú te aviso? Ahora, mañana. Bueno, sí, pero ¿sabés qué pasa? Cuando uno espera, se pasa la vida. Y bueno. No puedo estar todos los días pensando en vos, pensando en vos. Ay, callate, pará. Dale. No somos bueno, pocos, pará. No somos muchos. Bueno, entonces, dame un sí. Medio. Dame un sí. No te escucho. Garabateado, como dicen. No, digo que no. ¿Cómo? Que si me apuras, te digo que no. Me vas a decir que no si te apuro. Pero si te gusta que vaya a los bifes rápido. Bueno, quedamos así. Eso es lo único que te puedo decir. ¿Es eso lo único? Dale.
Bueno, pará que quiero tomar un poco de agua. Bien. Sí. Agua, como te deseo. Hola. Hola. Valen. ¿Quién habla? Ah, está hablando con esa faca de Radio Metro. ¿Cómo andás? Nah, me muero. Valentina. Corto. ¿Cortó? No, para llegó. Por vos, no por el me muero. Valentina se cortó. No, llamémosla, se escuchaba muy mal, muy mal. Sí, muy sí mal. En la facultad hay poca señal. Muy, ¿qué estudia mal. Valentina, querido? Bellas ella Belinche. Estudia dirección Belinche. Coral. Belinche. ¿Te puedes concentrar? No, Belinche es un profesor que... Adrián Belinche. Sí, yo Adrián no tuve a Belinche. Adrián Belinche fue compañero mío en la red. Cubría, estaba en La Plata, es hincha gimnasio. Creo que tengo papeles. Bueno. Maestro. Sí. Maestro. ¿No fuiste un poco rápido en decirle da para darse? No, porque, a ver, yo ya se lo vengo diciendo hace mucho. Claro. Y siempre la misma respuesta, entonces ya no sé qué hacer. Pedile. Sí. Ahora Andy te lo resuelve. Dale. ¿Cómo pide el culo? No, por favor. Por favor. Pará, ¿puedes explicarnos por qué buscaste en el celular esa pregunta? No entendí eso. Además que tenés un guionista de Chalo. O sea, yo busqué en el celular. La pregunta. Busqué en el celular una frase. Me anoté la de frase. De Gary Oldman, no, porque no, quería decirla. ¿Vos buscaste cómo pediste? Por favor. ¿Cómo pediste? CPC, punto. No quiero ese nombre más. No tiene señal, le estamos llamando. Flaco. CPC. Sí. 9x7. No escucho nada. 9x7. 9x7, 63. Muy bien. Flaco. Sí. 9x3. 27. Bien. Escúchame, flaco, estás sin señal ya. ¿Sí? Sí. Lamentablemente no va a poder ser. Le mando un abrazo. Flaco. Lo sentimos. Muchas gracias. Un abrazo. Flaco. Vamos con el caso 1, por favor. Basta. El 1 David, acaba buen día. De pasar. David, no, sí, bueno, pero en realidad técnicamente era el 2. David, ¿cómo estás? David. 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 Hola. David. Goliat. David. Hola, sí. ¿Qué hace David? ¿Bien? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, loco, ¿vos? Todo bien, tranquilo. ¿A qué te dedicas, David? De acá, operario. ¿Qué opera, Davidcito? Ahora, opera. ¿Cómo, querido? No se le entiende, ¿qué? No, estoy trabajando acá en Edenor. En Edenor. Ah, ¿se quedó pegado alguna vez, Davidcito? No, todavía no. No. ¿Hay un clásico Edenor de Sur? No. ¿No juegan al fútbol, a nada? Sí, juegan a veces, pero muy pocas veces. David, ¿usted juega la pelota? No, no me gusta el fútbol. ¿Usted hace algún deporte? Amor nomás. El amor. Mirá ay, vos. Pero qué bonito. Mirá vos. La pregunta zarpada que en sí ha ido nada, por favor. Son algunos datos. ¿Va a ser CPC otra vez la pregunta? No, otra pregunta. Ah, otra pregunta. ¿Con qué palabra se refiere al producto que sale de usted? Buenas preguntas. ¿Cómo? ¿Con qué palabra se refiere al producto que sale de usted? Orina. ¿Cómo no? No, el amor. ¿El amor? Sí. El amor, usted cuando termina con un producto. Sí. Ese producto, ¿usted cómo lo llama? Felicidad. Bueno, no está mal, me gustó. Felicidad. ¿Cómo le gusta la felicidad? Generalmente ella, ¿a dónde va esa felicidad? No, Andrés. Ok. Ahí, ja. Bien, dice ella. ¿Cómo te gustan generalmente las mujeres a vos? ¿Tenés un prototipo? Recordemos que felicidad en inglés se dice happy. Sí, adelante. Muy bien. ¿Tenés happiness. Un prototipo? Happiness. Sí, es verdad. Sí. ¿Tenés un prototipo? ¿Un prototipo de qué? ¿Un prototipo de qué? Mujer. Ah. No sé, todas me gustan. Todas, pero hay alguna perdón, que le guste perdón, más. Perdón. ¿A quién le quiere dar, David? A mi compañero. ¿A quién? Lo que pasa es que... Están haciendo las preguntas incorrectas. Pero dijo, todas me gustan. Sí, pero están haciendo la pregunta incorrecta. ¿Cómo dice? ¿Compañero? ¿A su compañera? A su compañero. Sí, su compañero. Es un da para darse gay. Ah. Entonces estamos haciendo preguntas incorrectas. Pero sí dijo que le gustan todas las mujeres, me acaba de responder. No. ¿Te gustan los hombres, las mujeres o ambas cosas? Me gusta hacer el amor. Ah, con lo que venga. El gusanito, sí. El gusanito en la cueva. Cualquiera de las dos. Está bueno. Arre. ¿Qué es el gusanito en la cueva, mi amigo? Es una fábula. ¿Viste? PDC era para este. CPC. CPC.
¿Y su compañero es homosexual también? ¿Es gay o usted no lo sabe? No lo sé, pero siempre que voy al baño me mira cuando meo. ¿Cómo pide el culo? ¡No! Basta, azúcar. Estamos a, si escuchás este programa, escuchando una semana, por favor. Pará, ¿cómo se da cuenta usted que lo mira? O sea, ¿lo mira de reojo o lo mira con entusiasmo? No, me mira y a veces me guiña el ojo. Cuando una vuelta lo crucé en el baño, me estaba bañando, tiró el jabón a propósito. ¿Quién tiró jabón, usted? No, mi compañero. ¿Y? Y yo me agaché a buscarlo y... ¡Cogote! ¿Y? ¿Y el gusanito en la cueva? ¡Pará! ¿Y? ¡Adentro! No, no. Pero él le dio felicidad. Pero déjalo contestar. ¿Le dio felicidad a él a usted? No. No, todavía no. Pero puede contestar. No interrumpa, por favor. Tiró el jabón y ¿qué pasó? Es importante. Nada, me miraba. Dice que tengo el miembro bastante grande. Pero él mira mucho el bulto. No claro. sé si él es gay o yo. Uno de los dos. Usted seguro. No. Usted seguro. Debe ser él. Estamos con el 50% la misma duda que vos. Sí. ¿Usted ya estuvo con algún hombre? Y no, pero siempre hay una primera vez para todo, ¿o no? Pero le gustaría probar con su compañero. Y tiene facha. ¿Y cómo tiene el miembro, no? Porque usted lo habrá mirado también en la ducha. Corta la bocha. David, vamos a hablar de nivel a esto. Te hago una pregunta, David. Sí. ¿Cómo pedís el asado? ¿Te gusta pasado? ¿Te gusta medio punto? ¿Cómo te gusta? Jugoso. Bien. Todo asexual. Mejor vamos a grano. Sí, vamos a llamar a ese por favor. CPC, vamos, El gusanito en la cueva. Quítate las bragas. Dame el gusanito. Ponelo en la cueva. Vamos. Estamos en la maratón de apararse. Alias CPC. Hola. Hola, Matías. Hola. Sí, ¿quién habla? Hola. David habla. David. Hola. David. Hola. David habla. ¿Sí? ¿Quién habla? David habla. ¿Cómo andas, Matías? ¿Quién habla? David, ¿cómo andas? Ah, ¿qué haces, David? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Estás laburando? Sí, estoy laburando, sí. Sí, estamos acá en la calle. ¿Qué parte estás? Hay mucha gente sin luz y estamos trabajando acá por San Isidro. Yo soy la luz, ¿no me venís a buscar? ¿Qué? Yo soy la luz, ¿no me venís a buscar? ¿Que sos la luz? Sí. ¿No me venís a buscar? Che, Mati, ¿te puedo hacerte una pregunta? Decime, sí. Pero mirá qué seria. Hola. Sí, decime, ¿qué pasó? ¿Viste que vos siempre cuando vamos al baño siempre estás mirando? ¿Qué me estás hablando, en serio? ¿Y si siempre me mirás? Yo no te miro a vos. Vos me mirás a mí, me parece. Bueno, Mati, ¿da para darte? ¿Eh? ¿Da para darte? ¿A quién me querés dar? ¿A vos? No podés. La verdad que no podés. ¿En serio me estás hablando? No. Sí. ¿Eh? Está por llover y va a caer agua. La concha. Vea que yo te doy, yo no tengo drama, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Y cómo quedamos? ¿Dónde nos vemos? ¿Cómo? ¿Dónde nos vemos? ¿Cuándo qué? ¿Dónde nos vemos? ¿Que te chupe aquí? ¿Eh? Hola. ¿Dónde estás? Yo estoy trabajando, ¿vos? No, yo estoy llegando a casa casi. Falta poquito. ¿Estás llegando a tu casa? Sí. Dale, en serio, boludo. ¿Qué quieres? Dale. Hola. Bueno, ¿cómo está el mapa interno de Afganistán? Paradiso, está todo el mundo bien, está todo el mundo conforme. Matías. Se cortó Matías. Matías. Pará, se cortó todo de golpe. Apareció un mapa interno de AFA. De ARBA. Pará. Era un cazazo. Era un cazazo. Cuando además venía muy bien. Pero le dijo, mira que yo te doy, estaba todo bien. Y después se cortó y entró en mapa interno de AFA. No, antes le dijo que te chupe qué. Ah, es verdad. Por favor, llamemos de vuelta.
Ah, oh, qué gracioso, por favor, excelente. Está casi cocinado este caso. Sí. Está más difícil la comunicación que el bueno, pero vamos sexo. A ver, tuvo gran caso. Sí, gran, sí. Caso. Sí. Gran caso. Gran caso. ¿Esto es una joda para Tinelli o qué? A mí me la poesía. Era un jugador de primera. ¿Quién era? No vi. La poesía de David. No, querido, lo que escuchaste. ¿Ah? Este. Sí. De Vélez. Jairo Castillo. Ah, este Jairo Castillo. Jairo Castillo lo entrevistamos hace como 8 años. La poesía de David diciendo yo soy la luz. No, es genial. Me encantó. Qué poeta. Venime a buscar. Yo soy la luz, venime a buscar. Qué linda frase. Bueno, esto es maratón. Si no estamos, seguimos, pero que me gustaba este caso, pero ahí va. ¿Este cuál es? Hola. Este es David. David. Hola. David, sí. Se cortó. Hola. David. Sí, este teléfono que me prestaron anda re mal. Sí, pero escúchame, venía bien. Concretá directo, estamos llamando a ver qué pasa. Dile que querés tener sexo con él, que entienda claro. Bien, que sea claro. Claro. Ya le dije que está para darte. Sí, ahora decirle sexo. Quiero tener sexo con vos. Bueno, le voy a decir otra forma, porque esa forma es muy, muy cochina. Bueno, la que vos bueno, quieras. Bueno, más, está bien que se cuide. Algo más romántico. Más romántico. Sí, más romántico, por ejemplo. ¿Cómo pedís el cuando yo era chiquita? Era un gato. No, era un gato. Por Dios, capaz. Sí. A ver si atiende Matías. A ver. Mirá qué linda música. De repente están vos y él solos. Atención. A ver. Hola. Hola, Mati. Hola, otra vez, ¿qué pasó? ¿Por qué me cortaste? Ah, ¿qué me estás haciendo? Una escena de celos. ¿Eh? Me estás haciendo una escena de celos. Dale, boludo, ¿qué querés que estoy laburando yo? Sí. ¿Qué? Mati, ¿de verdad da para hacer el amor? ¿El qué? ¿Da para garchar? ¿En serio? Nah, yo tengo mujer, disculpame. Ah, si vos me mirás el bulto, boludo. Yo no te miro, vos me mirás a mí. Y bueno, pero bueno, si no se entera nadie, yo no tengo problema. ¿Cómo te das? Si no se entera nadie, yo no tengo problema, yo te doy. Y bueno, entonces ¿cuándo nos vemos, Mati? Y vos estás en tu casa ahora. No, estoy llegando a casa. Ah, ¿estás llegando? Y bueno, yo salgo a las 3 del laburo. ¿Salís a las 3? A las 3, sí. Bueno. Ah, ¿en serio? ¿Boludo, qué me estás hablando? ¿En serio o no? Sí. Me parece que me estás jodiendo. No, boludo. Quiero que me muerdas el pinocho. ¿Que te muerda el pinocho? Sí. ¿Qué sos, de madera? Y de madera, pero crece, ¿eh? Bueno, no sé, boludo, no sé. La verdad que no, me sorprende lo que me estás diciendo. ¿Por qué te sorprende? Si vos me mirás. Sí, pero nada, acá no. Somos muchos trabajando, se van a entrar todo el mundo, nada, ni un pedo. Tengo familia, todo, ¿no? Y bueno, son cosas que pasan, Mati. Y bueno. ¿El amor es así, es ciego? ¿O no? No sé. ¿Eh? ¿O es calentura lo que vos tenés conmigo? ¿Qué? ¿Que te chupe qué? ¿Qué querés chupar? Me parece que vos querés chupar, no sé qué querés chupar, ¿eh? Necesito Hola. Agua. ¿Hay por ahí? Bueno, dale, dale. ¿Eh? ¿Agua? Por decisión editorial de este programa, no le dimos agua, no. Sino que les cortamos el teléfono y que se arreglen. Sí, sí, ya era tarde para el agua. Exacto. Para Además, el agua se bien. Pueden pedir los primeros 3 minutos. No era momento de pedir agua. Igual ya se involucraron mucho. Sí. Creo que todos tenemos todo claro. No era el momento de pedir agua. Lo bueno es que si escucha a la mujer de él, ni se va a enojar. No, no, pero por eso. No era el momento de pedir agua. Por eso yo tomé la decisión, me hago cargo yo. Gabriel Schulz, tomé la decisión. Muy bien. Editorial. Muy bien, Gabriel. No, de verdad, es cortarles. Porque no era el momento de agua, porque estaba resuelto, ya está, era tarde para pedir agua. Este barco estaba hundido, ya no se puede pedir agua. Amigos, vamos con otro caso espectacular igual, ¿eh? ¿Me sí, sorprende? Sí. Yo no dejo de sorprenderme, me pasa eso. ¿Puedo decir algo? Yo lo agarré a Jules una vez mirándome en el baño. Yo recién fui al baño con Jules. No, no, pero eso no quiere decir que invadiste mi privacidad. Es verdad, es fui al baño mirón. Con Jules, pero eso no quiere decir que quiera morder el pinocho. Claro, ¿quiere decir algo eso? No, por favor, no. Caso número 3. Sigamos porque es maratón de da para darse, no para. ¿Quieren que paremos? ¡No! Bueno, si quieren que paremos, paramos.
No. Ahí la chica de producción. ¿Quieren que paremos? Ah, ya, ni grita ni siquiera. En el control, ¿quieren que paremos? No. Muy bien, entonces seguimos. ¿Paramos? No. ¿Seguimos? Next. Sí. Excelente. Next. Martín, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está Martín? Bien. Es hermosísimo. No, saltó. ¿Cómo? Sí, saltó. ¿Cómo está Martín? ¿Bien? Todo bien, acá trabajando. ¿En dónde? Cayetano te va a decir de qué cuadro sos. A ver, Cayetano. ¿De Boca o de River? No. Nunca dejé de tener. ¿De Independiente poderes o de Racing? Para, te podés esforzar. ¡Ole! Un poco más. Ahí está, ahí la segunda opción. De Racing. ¿Y yo qué dije? ¿Cómo Racing? Escuchame, ¿en dónde estás trabajando? En Microcentro. ¿Pero de qué? ¿De qué? Y soy una especie de analista, soporte técnico. Es complicado explicar mi trabajo. Pero que ustedes, digamos, que ponen en funcionamiento las computadoras de la empresa. No, de la empresa, pero de otras empresas. Servidores, básicamente. Servidores. ¿Sabés? Te mando un abrazo. ¿Cómo se dice cuando te metes en la computadora de otro? ¿A quién nunca me hackear? ¿Sabés hackear? No, esa no. La estaba guardando. Basta. Esa no. Una pregunta zarpada, Jules. Para Martín. Martincito, yo querido. Yo creí que era quien nunca venció este rico. Pero salió la otra. Y a ver. ¿Cuál es su técnica a la hora de la puñeta? Agarra fuerte. Agarra fuerte. Utiliza internet, fuerte. Revistas, memoria, ventana. Internet. Hoy en día, ¿qué página prioriza? ¿Qué página que sos? Claro. No sé. Poringa, ponele. Bien. Por himno. Por himno de todos los países. Por Inga. Te voy a decir algo, Martín. Mirá esto. Sí. Cayetano, usted usa. Diga. Pero diga, estoy escuchando todo. Pero por favor. ¿Usted utiliza la memoria visual? No. ¿Qué utiliza? Fosfobia. Es mío, es muy personal. ¿Qué? Que es muy personal. Está bien, si no quiere. Que contarlo. Hay ciertas cosas que me las guardo para mí. Se la guarda para él. ¿Y qué usas? Dame para pensar, no quiero ver eso. Martín, llamémosla, pero... Martín. Sí, te escucho. Llamémosla, pero primero contemos la historia. ¿Quién es? ¿A quién le quieres dar? Se llama Leila, hace, no sé, 6 meses, 8 meses, no me acuerdo cuánto. Uh-huh. La conocí por WeChat. Uh-huh. Una especie de como Tinder, WeChat. Ponele. WeChat, sí tiene WeChat. Ahí es el cómo se comunica. Y bueno, es del barrio, ¿viste? Pero la verdad que nunca la vi, nunca se dio para darnos. Ajá. Y va para vernos. Y pasó el tiempo y bueno. Y la verdad que quisieron a ver qué onda y bueno, llamo. Bueno, medio, dígale, tirarme la pileta, bueno, ¿no? Pero ahora cuando llamemos, dígale quién es, porque la gente se queda esperando que Vilma el otro adivine. Palme, vampiro. Está no perfecto. Pero que sea claro, no tires agua al toque. Son 3 preguntas. Si necesitas agua, que sea al toque. Si no, ya no damos agua, ¿ok? Dale. Señores, nunca se conocieron en persona. 1:30, llamémosla. Estamos en el maratón de Da para Darse. WeChat, así se conocieron. Sacá esta canción, Zucca. Deja de chorear, hermano. Haz lo que hagas. Yo soy la luz, no me venís a buscar. Quítate las bragas. Ahí va, Hagas, quítate las bragas. Leila. Está disponible. Ah, es un contestador. Odio los que como contestador tienen eso. No, yo odio el contestador este, por ejemplo, llámame. Hola. Sí, hola. Hola, Andy. No te escucho bien. Andy. ¿Quién es? Decime más fuerte, no te Gaby, escucho. Habla Gaby, Andy. No, mira, no estoy. Llamá de mañana, chao. No son los contestadores. Los hola. ¿Sí? Hola. ¿Sí? ¿Con quién quiere hablar? Con Natalia. Ah, Natalia. ¿Sí? Sí. Espera un momento. Sí. Gracias. Hola. Hola, Leila. Sí, ¿quién habla? Martín, hola. Ahora esperamos. ¿Todo bien? Hola. ¿Me escuchás ahí? Sí, ¿quién habla? Martín. ¿Qué Martín? Guasi. Hola, ¿me escuchás ahí? Hola. ¿Todo bien? En el colectivo no te entiendo nada. Ah, está bien, ¿estás haciendo la facu? Sí, estoy yendo.
Ah, está bien, está bien. No, no, te llamaba, quería así hablar con vos un toque. Sí, pero estoy arriba del colectivo. Bueno, bien, ponele que hablemos un toque. No, a ver que... Nada, quería saber cómo estabas, viste, y qué hacías hoy. Bien, todo bien, ¿vos? No, todo bien, nada. Básicamente te llamaba, bueno, quería saber si daba para darse. Viste que venimos hablando, viste, y sí. Quedaba para darse y no sé, no, nunca me tirás un centro vos. No, bueno, pasa que, viste cómo es, yo no sé lo que pasa cuando estoy con vos. ¿Cómo? Que yo no sé lo que pasa cuando estoy con vos, bueno, así que necesitaría un tiempo para acomodarme. ¿Cómo acomodarte? Claro, como para acomodarme, sí. ¿Vos decís? Ponele que... Porque sos un chico muy especial. ¿Vos decís que es especial? ¿Vos? A ver, la pregunta es sencilla. ¿Es sí o no? ¿Está para darse o no? ¿Vos decís qué clase de pregunta me estás haciendo? ¿Estás en el colectivo? ¿Acá con gente que me está escuchando? ¿Qué clase de pregunta es esa? Bueno, pero disculpame. ¿Para qué voy a tomar agua? Ay, por favor. Está bien pedido. Laila. Leila. ¿Leila? Sí. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Leila? Sí, bien, vos. Bien. ¿En qué colectivo estás? En el 159. ¿Estás lleno? ¿Estás parada o estás sentada? Sí, estoy parada, está llena hasta las pelotas. Ah, es difícil, porque entonces tenés que tener el teléfono, ¿estás agarrando con la mano derecha o izquierda? La línea blanca. Estoy con la derecha agarrando el teléfono, con la otra estoy agarrando los auriculares y y agarrándome. ¿Qué estás agarrándote? ¿Qué estás escuchando en los auriculares? En los auriculares, ¿qué estabas escuchando? No te entiendo nada, disculpa. ¿Qué estabas escuchando en los auriculares? Piojos. Los piojos. ¿Qué tema de los piojos? Esquina Libertad. Esquina Libertad. Esquina Libertad, envido y truco del tiempo. Claro. Ahí va, excelente. Escúchame, Martín... me senté. Ahí está, ¿te sentaste? Sí. Bien, excelente. Lo mismo que quiere Martín. No, por favor. ¿No te da un poco de intriga? ¿No sabes quiénes te están hablando, no? Mirá, te cuento la situación. WhatsApp me comentó una foto, me puso da para darse y me dijo no sé qué mierda de la radio, así que algo estoy intuyendo. Pero... Ah, no sé qué mierda de la radio. Es una buena descripción nuestra, no sé qué mierda de la radio. Escúchame, la pregunta que te hago es, ¿vos le querés dar a Martín? No. Uh-huh. Él te quiere dar. ¿Y si no te conoce? Momento. Está bien, no te conoce en persona, pero se conocen a través de Facebook, o sea, por Facebook hablamos cada tanto. Está peloteando un tipo. Sí, bueno, pero no. A través de WeChat. Sí, pero no, a ver, no es que ni siquiera me vio pasar por... No, pero perdón. Porque él tiene otros valores, a él no le importa cómo sos físicamente, a él le gustaste cómo conversás, tu manera de ser, tu sentido del humor, no importa si sos lindo o feo. Ah, ganaste. ¿Eh? Ah, sí. ¿Entendés? Buenísimo. Momento, Leila. Leila, ¿entendiste? Sí, entendí. Leila, ¿qué es lo que te dijo de la radio él? No sé, comenté una foto y puso da para darse y me pone, bueno, la próxima te llamo y porque es una consigna, no sé qué mierda, está en mi Facebook ahí, no sé, me la sentó. Cualquiera, no porque hay un programa de radio, porque hay un programa de radio que tiene una sección que se llama da para darse, ¿sabías eso? Claro, eso me dijo. Y él te dijo que te iba a llamar a radio, perfecto. Pero que Radio Metro, ¿la escuchaste alguna vez? No. ¿Cuál es la que está...? La que está Banda. No escucha. ¿Quién? No escucha Banda, radio. Banda. La que está Banda. Escuchame, ¿vos sabés quién es Cayetano? Sí,
sí, me suena. ¿Quién es? No sé, un vago que hace radio, me sale por ahí. Sí, es una excelente. La verdad, no sabía que lo conocías tanto. La verdad que sí. No sabía. ¿Sabés quién es Gabriel Schulz? Sí. ¿Quién es? El ETBR. Exacto, vamos, que me gusta que identifique con la radio. ¿Sabés quién es Andy Kuznetsov? Semicalvo. ¿Quién es? Ay, me cae bien. Ojo, claro. Excelente, bien, me gusta. ¿Sabés quién es Cayetano? Por ahí quieres cambiar la opinión. Sí, el vago. Sigue siendo el vago. Ah. Escúchame, Leila. Sí. Te estamos llamando de Perros de la Calle acá de Radio Metro, que vos no escuchás. Me muero. Y está saliendo al aire. Está saliendo al aire ahora. ¡Me muero! Sí. Hola, Leila. Perro, yo que venía en el box de acá. Claro, estoy con Jules Cayetano. Hola. No se había dado cuenta yo igual. Soy de Iglesias. Lo que sí, te quiero decir esto. ¿Qué hacemos con Martín? ¿Le vas a dar o no? Ay, no, por favor, no. Perdón, ¿por qué no? Él te quiere correr la bombacha. Pará, ¿qué es? Y hay que hacerlo, para. Si no, ¿cómo hace? Por favor. No, claro, no fue eso. Está desubicado. Pará, Gabriel te quiere hacer una pregunta. No, pero ¿por qué? Son las trompetas. ¿Por qué no le quiere dar? Que le pregunte al de al lado en el bondi. Pregúntale al de al lado en el bondi. ¿Qué tiene de malo si le das a alguien que conociste por chat? No, ese no es el punto, pero... ¿Pero vos tenés novio, Leila? No. ¿Y? Escúchame. Vos no tenés novio. Martín te quiere dar... Por lo menos conocelo y si va, va. A todo esto, mi pregunta es, ¿cómo llegó Martín ahí en ese programa de radio? Disculpame. Porque hay una sección que se llama Da para Darse nuestro. Y el chamo es de temprano. Claro. Escúchame. Ay, por favor, mirá que conocí chamullos berretas, pero esto se está hallando la gloria. Pero es excelente. Mirá que, acá hay el programa de hoy me encanta. O sea, mirá que conocí chamullos berretas, pero este se lleva la gloria. Cayetano es un vago que hace radio, son todas genialidades. Escúchame. Se va a ofender. Leila, vos sabés que está saliendo al aire, eso sabés. Sí. Bueno, por eso, cuando suena la trompeta, bien. Cuando suena la trompeta, viene una pregunta zarpada de Jules, el de TBR que está con Rago, y la pregunta viene ahora, y la pregunta es... No, pero es muy fuerte. A ver, es fuerte la pregunta. ¿Te molesta que sea fuerte la pregunta? No, ok, bueno. Ella pidió. Es fuerte, ¿eh? Cuando digo fuerte no es joda. Sí, a ver. Los taxistas que bajen la radio. Sí, que bajen la radio, sí. En los negocios, él también baje. Que también bajen la radio, fuerte. Sí. ¿En qué piensa mientras la chupa, Leila? No, estás loco. ¿Crees que había nunca, fuerte dentro de un espectro de criterio? Nunca sos un saber? Intelectual de los medios de comunicación. Por favor, nunca quisiste saber lo que piensa. Desubicado. Leila, conteste. Sí. ¿Respondo a eso o qué? Y sí, es una vergüenza la pregunta, pero ya que ya está hecha, respóndala. Mira, puedo pensar, no sé, en varias cosas, pero que lo último que pensaría es en Gabriel. Tomá. No, pero se llama... Prefiero ser vago de la radio. ¡Ojo! Me dejó para lo último. Sí. De postre. Para el postre. ¡Oiga! ¿Te referías a Gabriel o a Martín, Laila? ¿Qué? ¿A Gabriel o a Martín te referías? El programa de hoy no estamos fumados. Los oyentes están fumados. ¿Vos te referías a Gabriel o a Martín? No, a ninguno, no, por favor, no. ¿Leila? Sí. Leila. Leila como el tema de Eric Clapton, ponele. Leila. Sí. El tema de Eric Clapton. Claro. Sí. Got no. you on my knees, Perdón, ¿no te gustaría hacer el amor con él? ¿Con quién? Con Martín. ¿Con Martín? ¿Con quién? Pero no te con Martín. ¿Con Martín? ¿Con quién va a ser? ¿Con el vago que hace radio? ¿Con Martín? No. ¿Por qué no? No. Él dice, Martín, ¿por qué no le contás tus habilidades? Bueno, te cuento mis habilidades. ¡La voz de Martín! ¿Qué pasa conmigo? Contale tus habilidades en la cama. Estás hablando todo así, re locutor y así, así. Ah, y bueno, son locutores ellos. Sí, no somos nada. No, me dedico. Aló. Bueno, aló. ¿Cómo te va? Aló. Aló. Leila. Sí. Antes que Martín conteste. Hay un momento del programa que tiene que ver con una habilidad que tiene Jules, del cual vos nunca pensarías mientras estás... Bueno, en fin, vos me entendés. Y es, ¿a quién nunca mencionaste? Es decir, una persona
que la conoces, pensaste en esa persona, pero nunca salió de tu boca el nombre de esa persona. Y él tiene la habilidad de adivinar. Si lo entiende, o sea, te invito a Indonesia. Él te va a tirar un nombre y vos decime si acertó, si nunca mencionaste a esa persona. Tipo, si invoco a alguien. No, por ejemplo, vos decís Cayetano, ¿sabés quién es? Pero por ahí nunca lo habías mencionado hasta hoy. Se lo puedes esperar, sí, hasta el jueves, no va a entender. Él te va a decir otro nombre. A ver, dale. Jules, ¿a quién usted nunca mencionó Leila? Leilita, ¿usted nunca mencionó a Pino Solanas? No, ni ahí. Mirá cómo te lo arruinó. ¿Nunca nombraste a Pino Solanas en tu vida? No, nunca, listo. No, perfecto. ¿Qué quieres arruinar? Leila, no, te pido un favor. ¡Nunca! ¿Vos harías algo por nosotros? ¿Cómo qué? Como levantarte y preguntar, ¿alguien escucha a Perros de la Calle en el colectivo? Está levantada igual. No, se sentó ya. No, me estoy por bajar. Bueno, pero ahora, rápido. Por eso, antes de bajarte, puedes preguntar, chicos, estoy hablando un perro de la calle. ¿Alguien lo escuchó alguna vez como para ver el rating? Porque nos da muy bien en las mediciones. Quiero saber si esto se refleja en No, de hecho me bajé. ¿Qué le pregunto a un vago de la calle? Preguntale a un vago de la calle. Un vago que hace radio. Si conoce perro. ¿Me conoce a mí? ¿Está escuchando la radio? Sí, sí, alguno si conoce si perro de la calle. Si alguna vez la escuchó, claro. si conoce el programa. A ver. Para que esté viendo si hay un chabón con auriculares o algo. No, si alguna vez la escuchó, Leila, le pido por Dios. No tiene que ser ahora, puede ser en algún momento de la historia de su vida. Claro. Ah, bueno, cosa, sí, le voy a preguntar. Sí, preguntale. Sí. Estoy seguro que nombró 70 veces a Pino Solanas. No, la persona que más nombró en su vida. Estoy seguro. Disculpe, ¿nadie sabe cómo está la línea de subte? No, está bien, arrancó así y ahora viene el otro. Ay, por favor. Le preguntó tiene a que tener una coherencia. Quiero creer que entendió lo que le pedimos. Se Martín, auto-preguntó. Martín sigue ahí, ¿no? Sí. ¿Todavía le Martín querés dar? Todavía sí. Estoy esperando. Sí. Le gusta más que antes, ¿no? Totalmente. Y las locas calientan. Uy, grupo de WhatsApp. Leila. Sí. La pregunta que te pedimos que hagas, por si no quedó claro, es si alguna vez escucharon perro en la calle, ¿no? ¿Qué línea de subte anda? ¿Sí? No. Estoy por cruzar y no hay nadie, por eso ahí. Ah. ¿En qué barrio estás? ¿En qué barrio estás? En la autopista, sola. Ahorita en el Correo Central. No, ¿en qué barrio estás? Está porque más sola que el móvil de Cayetín en Brasil. Te van a tocar bocina. ¿Dónde estás? Ahora estoy en Casa Rosada. Ahí está. Que le toquen bocina le lo que están cuadras, pasando. ¿Eh? Que le, en Casa Rosada, exacto, decime dónde. Alcina y Moreno. Al Cine Moreno, si están escuchando a radio, por favor, ¿le pueden tocar bocina? ¿No es peatonal el Cine Moreno? No, por favor, no, qué asco, sí. No quiero, no me gusta. Qué asco, dijo. Qué asco, que le toquen bocina. Es una gallada más rara que tuvimos. Por favor. Qué asco, que toquen bocina. Bocina en Alcina y Moreno, aunque le dé asco. Bocina. No, bocina no quiero, en Alcina y Moreno. Casa Rosada. Loca. ¿Está ahí Martín todavía o se está rascando las pelotas? No, hola, ¿qué tal? ¿Martín? Sí. Porque Martín sabe que, pongo siempre estados de que va a regalar a la gente que hace eso, que toca bocina y todas esas boludeces. Sí, claro, lo entendimos. Hay varios estados ellos, le molesta mucho todas las cosas y se manifiesta siempre por Facebook. Uh-huh. Y bueno, yo siempre la escucho, la leo. Leilita, ¿estás segura de estar en el Cine y Moreno? Sí. No, son paralelas. Son paralelas al Cine Moreno. Claro, Leila. No. Sí, son paralelas. Claro, bueno. Corren igual al Cine Moreno. Sí, son paralelas, pero justo estaba cruzando por eso. Ah, ¿y ahora dónde estás? Estaba ¿cómo? Yendo. Estoy sobre Paseo Colón. ¿Paseo Colón Paseo y qué? ¿Dónde quiere? Disculpa, no te entendí. ¿Paseo Colón y qué? Ay, ¿bajando de la Rosada? Paseo Colón, sí. ¿Y qué? ¿Y bueno, qué? Entonces, por favor, tóquenle bocina a los que están en Paseo Colón bajando de la Rosada por ahí. ¡Ay, no, por favor! ¡Qué asco! ¡No quiero! ¡No me gusta! Tóquenle bocina. ¿Pero Paseo Colón y qué? ¿Alcina? No, ya estoy cruzando. ¿Está resfriada? Sí. Estoy caminando y me cuesta un huevo caminar. Si ¿por qué? Queda algún oyente, por favor, estoy tóquenle bocina. Estoy apurada porque llego tarde al profesorado. ¿De qué? Estudio literatura. ¿Literatura? Sí. ¿Nos puede recomendar algún libro, por favor? ¿Cómo? Que nos recomienda algún libro. ¿Un libro? Sí. Y no sé qué gusta. Te dijo Leila un oyente, claro.
Sí, porque está con el teléfono en la mano. Tóquenle bocina, Paseo Colón, Leila, bocina y grítenle Leila. ¡Ay, por favor! ¡Loca! No, no, pará, le gritó Leila, me quiero morir. Usted se analiza, Santi, me quiero morir. ¿En serio gritó Leila? No nos mientas. ¿Qué? No mientas, sí, no te gritó Leila. ¿Cómo le va a gritar Leila? Sí, uno me dijo, hola Leila. ¡No! No. Eso es lindo. ¿Estás jodiendo? No, no estoy jodiendo. ¿Seguís en Paseo Colón? ¡Ah! ¡Otro! ¡Otro! Martín, si estás ahí, grita, ¿no? Por favor, pase y grítale Leila que grita, ella es genial. ¿Esto es real? Paseo Colón. ¿Esto es dónde activa hasta la vida? ¡Otro! ¡Tres! Otro. Martín, escúchame. Sí, te escucho, sí. ¿Dónde estás en este momento para que la gente pueda pasar? Puede decirte, Leila, estoy que corriendo, grites. Estoy corriendo, cruzando la avenida. Sí. ¿Hacia dónde? Llegando a Paseo Colón. Otro, y iba al cárcel. Iba al cárcel. Iba el otro no, más. ¡Hijo de hija! Pero Paseo Colón y iba al cárcel son paralelas también. No, Nini. ¿Cómo que no? No, porque está el Ron Curita. ¿Eh? ¿Qué es comunista? ¿Cuántas materias le quedaron en el primario, Leila? ¡Pará! ¡Por Dios, Leila! No, Gabriel se nos va, ¿eh? Por favor, Gabriel. ¿Leila? Me termine el agua. Ah, no, perdón, no, tiene razón el chabón ese. ¿Para qué? Es el cárcel, perdón, me confundí. Ah, ¿dónde estás? No, yo estoy en Plaza de Mayo, estoy cruzando. ¿Está volando? El subte. Va volando. Espera, está el lado del subte. Vas a gritar por cada uno que te grita, Leila. No, se nos van a ir los oyentes, no va a quedar nadie, Leila, calmate Martín, un poco. Martín, sí, te escucho, te seguís escucho. Queriéndole dar, ¿no? Dale. Ahí acá estoy con otro vago, pa. Dale, decile que sí. No, te lo voy a decir que sí. ¿Por qué no? Porque no, voy a decir que sí. ¿Dónde está ahora, Leila? El vago le está diciendo decirle que sí a Martín, claro. Leila, ¿dónde está ahora? Plaza de Mayo. No le voy a dar a Martín. Sí, dale a Martín. Dale a Martín. ¿Qué quieres, Martín Guasiaca? Uy, cómo me fechaste totalmente. Sí. Le dijo el apellido de Martín. Tu Leila, mucha gente quiere tu Facebook. ¿Cuál es? No, ni pedo. ¿Qué feo? ¿Qué soy yo? Loca. Un gran personaje. Loca. Leila, mucha gente te quiere hacer el amor. ¡Ah! ¡Para! ¡Para, por favor! Leila, Leila, hay mucha gente que te quiere desvestir. Mucha gente te quiere desvestir, te quiere sacar la ropa. Para ella, ¿cómo se llama, Cayeta? Leila. ¿Dónde está Leila ahora? Cuéntenos para la gente. Reconquista. Esta mujer. Eso es lo que te quiere hacer él. Quiere reconquistarte. No sé cómo va tan rápido. Es un helicóptero. No puede. Hace un minuto estaba Paseo Colón, al cárcel. Ahora está en reconquista. ¿Cómo va? Pará. ¡Ah! ¡Ah! Pará, Leila. Leila. Ese grito acá ha inmortalizado, olvídate. Como el del Diego, escúchame, Leila. No me digas Leila, no me gusta. ¿Y cómo se llama Leila? Usted? No sé, no, pero Leila es muy seco. No. ¿Cómo pero, se llama? Pero, perdón, Leilita. ¿Ese era todo el problema? ¿Cómo querés que te digamos? Seco nos tenés a nosotros. No, no sé, pero ¿qué? Leila es como re. Ahora está en el obelisco. El nombre de Zamora, ¿cómo hace? ¿Tiene apodo, Leila? ¿Usted tiene algún apodo? No. ¿Y entonces? Pará, primero cerremos el tema de Martín, ¿sí? Martín, sí. Martín, preguntale de vuelta si da para darle. Sí, Ley. ¿De onda? Pará, ¿cómo le dijiste? Ley. Ley. ¿Pero ley, vos sabés cómo se llama? Le digan Leila. Entonces le digo Ley. ¿Qué pasa, Guasiac? Guasiac. Le dijo WhatsApp. 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 Escúchame, ¿da para darse? ¿Qué? Mirá, yo ya te lo dije en el comentario de Facebook. No, no sé qué decir. Bueno, creo que este chamullo va. Viste que a vos te gustan un poco los chamullos, son todos. Si me vas a tirar esas frases pedorras que yo siempre me quejo del Indio Solari, vamos para atrás. No, eso olvídate. Violencia es mentira, Leila. Si me vas a decir las piernas más lindas que vi, todas esas pelotudeces. Las piernas más bonitas, Leila. La verdad que no. Pero esa frase no es del Indio Solari. Qué linda pierna tenés. No, yo sé que no le rondo, pero. Y ahora tiro bueno, yo porque me toca. Sabe algo.
Por favor, no lo quemes. No lo quemes más, que él es Martín Guasiap, porque ya lo saben todos, pobre. Claro. No lo quemes más. Bueno, no me importa, yo te le digo Guasiap. Lo que mejor te sale es provocar. ¡Ay, por favor! Mira, que son las flores de abajo, Leila. ¡Qué buenísimo! ¡Capo! ¡Capo! Ñanfi Fruli Frali Flu, Leila. A ver, ¿qué otra frase me vas a tirar? A ver. Decile, Particito. Dale, que la matás con eso. Dale, amigo, o sea, ya que estás en el juego, jugá, dale. A ver qué pelotudeces me decís. ¡Jugá! Leila. No. Pará. Y ahora tiro yo porque me toca. Ay, no, por en favor. Este tiempo, de un modo con tu voz. No, un mudo con tu voz. Eso. Sí. Y un ciego como yo. Vencedor. Voy a bailar el rock del rico Luna Park. Leila. Leila, te has tirado. Humo. Ven la alarma, Leila. Ensayo general, Leila. Ah, no, ensayo general. Yo no me caí del cielo, Leilita. Pero sí. Ay, por favor. Bueno. Leila. Jimena, no lo podemos cortar. Dale, porque yo estoy por entrar acá al... Ahí van los machos para consumar una hermosa dotación vital. ¡Ay, por favor! Súper lógico. Leila. Voy a cuidar de mi amorcito. Que mordió el vidrio por demás otra vez. Bueno, lamento decirles que tengo que cortar porque... Bueno, no, sí, casi y nosotros también, pero nunca podemos. Venía Leila. Rápido, muy rápido, y se le soltó un patín. Bueno, ya está, no es más gracioso. Casi Leila, ya no llora. Leila. Tito. En este film velado en Blanca Noche, Leila. Terminamos la nota. Tito. ¿Qué vas a decir? ¿Le vas a dar o no, Leila? No. Estaría llegando la plata, dicen los oyentes, Leila. Ya. ¿Le vas a dar? No. De la nada a la gloria me voy. Decile. ¿Cortó Leila? ¿Quién cortó? ¿Leila? ¿Martín? Sí, cortó. Uy, no hubo tiempo para preguntarle si daba. No, habló, Martín, casi que no hablamos. Es linda Leila, no me la puedo imaginar. ¡Ay, por favor! Además de loca, es linda por lo menos, porque estás seguro que querés seguir adelante. ¿Querés seguir adelante? Bueno, estás por tu cuenta, Nosotros somos 53, tenemos que ir a una tanda, ¿sí? Bueno, dale, no hay problema. Martín, te digo, la clave. Dale. Frase de lo redondo. Dale, se muere con eso, se muere. ¿Se muere? Dale. Leila. Gracias por esto. Gracias por este momento. Señores, increíble lo que acabamos de escuchar. Un beso a todos, un abrazo y ya volvemos.